jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán: Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, no hemos expulsado demonios en tu nombre, no hemos hecho milagros en tu nombre. Y yo entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí ustedes que hacen el mal. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre roca. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Fue una ruina terrible. Cuando Jesús terminó su discurso, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, no como escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hemos leído las últimas recomendaciones del Sermón de la Montaña. Si ayer se nos decía que un árbol tiene que dar buenos frutos, y si no, es mejor talarlo y echarlo al fuego, hoy se aplica la misma consigna a nuestra vida. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. No se trata de decir palabras piadosas, sino de cumplir lo que esas palabras prometen. No debe haber divorcio entre las palabras y los hechos. A continuación, y como final de todo el discurso, Jesús propone una comparación relacionada con la misma idea: el edificio que se construye sobre roca o sobre arena. Es una imagen muy plástica. Si la casa está edificada sobre roca, resistirá las inclemencias. Si sobre arena, pronto se derrumbará. Nosotros escuchamos muchas veces la palabra de Jesús, pero no basta escucharla. Si además intentamos ponerla por obra en nuestra vida, entonces sí construimos sólidamente el edificio de nuestra persona o de la comunidad. Si nos contentamos solo con escucharlas y luego, a lo largo del día, no nos acordamos más de ellas y seguimos otros criterios, estamos edificando sobre arena. Jesús nos avisa que si no se dan estos frutos prácticos, no nos vendrá recurrir a que hemos dicho estas bonitas palabras o rezando o profetizando en su nombre, incluso expulsando demonios. Nosotros mismos, construyendo el futuro en falso, nos estamos abriendo nuestra propia tumba. A lo largo o a la corta o la larga, vamos a la ruina. Uno en la juventud es libre de edificar su vida como quiera, pero si descuida su salud o los valores humanos, o si se deja llevar de costumbres y vicios que al principio no parecen peligrosos, él mismo está condicionando su futuro. Preguntémonos: ¿sobre qué estoy edificando mi vida? ¿Sobre roca o sobre arena? ¿Sobre qué construyo mis amistades o mi vida de familia o mi apostolado? Y me extrañaré de que los derrumbamientos que veo en otras personas o instituciones me pueden pasar también a mí. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.